Empecé en el mundo de la fotografía hace en el año 2000. De pequeñito tenía una cámara en casa, una cámara, esas pequeñitas que te sacabas desde aquí abajo, ¿no? Las típicas Kodak, las Polaroid. Y iba probando haciendo fotos, ¿no? Todo lo que veía me llamaba la atención y iba fotografiando. Gastaba todos los carretes a mis padres, se enfadaban conmigo y así empecé, ¿no? En el año 2000, como decía, empecé a trabajar también en el mundo de una televisión local y allí fue cuando me enganché aún más a hacer fotos, ¿no? Vivo en un paraje natural, como es el Delta del Ebro, que está en el sur de Tarragona, en la desembocadura del río, y allí los amaneceres, los atardeceres siempre me han cautivado, ¿no? Siempre tienen ese punto de luz medio romántico, ¿no? Que gusta a todo el mundo le gusta un atardecer, fotografiar un atardecer. Y claro, salió un día, yo era un friki del teléfono, estaba enganchado al móvil, a los móviles, y me descargué una aplicación que salió en 2010, llama Instagram, la conocéis todo el mundo ahora, y bien, al principio no la utilizaba mucho, acuerdo haber descargado la aplicación y no subía fotos, ¿no? Simplemente la miré un poco y solo me la descargué porque me cautivó lo que es el logo, ¿no? Que emulaba aquella cámara que tenía mis padres cuando era pequeño. Que de alguna manera, esto no sé. Que de alguna manera aquella aplicación era lo que viene a emular este señor, Andy Warhol, no sé si lo conocéis, que fue el creador de un movimiento conocido como el pop art. Estaba muy criticado por el sector profesional porque sus cámaras y sus fotografías generaban ciertas aberraciones de color, tonos muy saturados, ¿no? Y para los fotógrafos profesionales, pues en aquel tiempo no se podía dar valor a una fotografía que estaba hecha con esa cámara. Simplemente porque no tenía calidad, ¿no? Bien, de alguna manera, con el tiempo, eso se ha teletransportado, ¿no? Y ha llegado hoy en día a nuestros teléfonos móviles. Todo el mundo le es más fácil contar una historia, ¿no? Haciendo una foto que poniendo un tweet. Estamos todos de acuerdo. De alguna manera, ya lo diré, el objetivo de esta charla no es nada más que la gente pierda lo que es el miedo o el desconocimiento a hacer fotos con el móvil y no con una reflex, ¿no? O sea, o con una cámara profesional. Todo el mundo dice, a ti te salen mejor las fotos porque las haces con una cámara. Y no es verdad. Aquí hay cuatro ejemplos, ¿vale? De cuatro fotografías que están hechas dos con teléfono móvil y dos con cámara. Y estoy seguro que nadie podrá decirme cuáles de estas cuatro están hechas con teléfono y otras dos con cámara reflex. ¿Alguien se atreve? ¿Nadie? Alguien, va. No. ¿La tercera con qué? Con móvil. Perfecto. Queda otra. La primera está con cámara. La cuarta con móvil. Al final ya por descarte, claro. Pero cuesta, ¿no? Me vengo a referir a que, evidentemente, si tú amplías estas fotos y las expones en un cuadro, sí que la calidad se nota. Pero estamos acostumbrados todos a mirar por el móvil. Por lo tanto, ¿para qué tener más calidad y para qué no utilizar más el teléfono móvil, ¿no? Bien, lo que estábamos comentando, Instagram. Yo utilizo Instagram y cuelgo fotografías tanto hechas con cámara reflex y con móvil. Y a veces mis seguidores me lo preguntan, ¿no? Ellos me están preguntando si la he hecho con la cámara o la he hecho con el móvil. Esta, por ejemplo, está hecha con el móvil. Simplemente utilizando luz natural. Es lo más importante que hay. Es saber entender la luz. Bien, nace Instagram, el primer logo que os comentaba antes. Ahora lo han cambiado un poco más. Hay muchos que lo critican.
Vale. Lo que comentaba antes también. ¿Por qué utilizar Instagram y no utilizar otras redes sociales como Twitter? Y por eso está creciendo tanto, ¿no? Porque la información recibida a nuestro cerebro es visual. O sea, a ti se te queda antes una imagen, ¿no? La famosa imagen, la famosa frase de más vale una imagen que mil palabras, ¿no? La procesamos mucho antes, ¿no? Mucho más rápido que un texto. Yo qué sé, el claro ejemplo. Tú pones un tweet y ya puedes tener 20.000, 30.000 seguidores en Twitter que tendrás un like, un retweet. En Instagram, a la que tengas 200 seguidores, te caen de 20, 30 likes seguro. Eso es un ejemplo. Los dos, a la izquierda está Twitter, que tiene esta cuenta tiene 2.600 seguidores en Twitter, y en Instagram tienen apenas 500. Los dos están informando del mismo evento, ¿vale? De la misma, del mismo día, de la hora, pero tú estás en el, donde sea, en el tren, sacas el teléfono móvil, abres Instagram, te has enterado, y a Twitter te tienes que parar a leer. Todo el mundo que colgamos o subimos fotografías en Facebook, sabemos que las imágenes tienen más interacción que cualquier texto o cualquier vídeo. A la que ponemos un vídeo, si estás en el trabajo no te vas a poner a mirar el vídeo porque te puede venir el compañero o el jefe, y a un texto o una noticia tampoco le dedicas mucho tiempo, solo fotos y más fotos. Esto es Instagram. Respecto a otras redes sociales, tardó solamente 2 años y medio a conseguir los 100 millones de usuarios activos, a diferencia de Facebook, Twitter, Tumblr o LinkedIn, ¿no? La diferencia es básica, que Instagram ya nació desde el teléfono móvil y el otro nació desde el sobremesa, con lo cual siempre vamos encima con el teléfono móvil y no vamos con el ordenador, no pasamos mucho más tiempo delante del ordenador, sino que sí con el teléfono móvil. Viene a emular lo de antes, ¿no? Siempre igual. O sea, antes estaban de moda lo que son las cámaras. Lo que quiero decir con eso es que está creando tendencia, ¿no? O sea, es como un nuevo fenómeno, ¿no? Antes estaban de moda las cámaras Polaroid y ahora con Instagram, emulando aquello, están intentando sacar nuevos productos, ¿no? Que puedes colgar las fotografías en la misma aplicación y además también puedes imprimirlas. Eso fue un proyecto que crearon, pero como tenía el logo muy parecido, pues la misma red social lo vetaron y crearon este, ¿no? Salió otra vez la Polaroid, imitando ahora Instagram, ¿no? El que se había copiado la idea. Bien. Eso es una fotografía. ¿Con qué cámara está hecha? Puede ser una mentira también. Está hecha con el móvil. Está hecha con el móvil. No hay ningún tipo de retoque. Simplemente, la hora del atardecer, no hay una luz tan directa, ¿no? Y esa luz, pues, pretende eso, ¿no? Sacando un aparato automático, que es un teléfono móvil, te permite, pues, capturar en un segundo que no hace falta ningún tipo de retoque. A veces la gente dice, cuelga las fotos y pone, sin filtros, ¿no? Sin filtros porque igual piensan que esta está hecha con filtros. No hay ningún filtro. Simplemente que no está tomada a las 12 del mediodía. Y esta está tomada a la hora exacta. O al amanecer o a la puesta. Da igual. Otro factor muy importante para que una imagen transmita mucho más podría ser, por ejemplo, pues dejar la imagen muy limpia, ¿no? Cuanto más minimal es, y si lo pones en los puntos exactos, transmite mucho más, ¿no? Esta imagen también está hecha con un teléfono móvil y cumple perfectamente, supongo que muchos lo conoceréis ya, la regla de los tercios. La regla de los tercios es, si tú divides la imagen en 2 líneas horizontales y 2 verticales, los 4 puntos que unen esas líneas... No sé si son puntos. Los 4 puntos
si la imagen es un paisaje, por ejemplo, está muy limpio, lo primero que ves cuando cierras los ojos y abres, lo primero que ves, supongo que por tamaño, será la chica que se está columpiando aquí. Y después, antes de ver el paisaje, seguro que te fijas con el lava que va volando por encima. Porque está en ese punto. La mirada la repartimos así, o sea, primero vemos lo más grande porque está más cerca aparte, pero sí que nos fijamos primero con estos cuatro puntos. Y ahora pondremos otro ejemplo. Estas, si cerramos los ojos, ¿qué veis primero? ¿El qué? La coche. Bueno, porque está más cerca también. Y después el faro, porque cumple esa regla, ¿no? No me lo he inventado yo, sino que eso está demostrado científicamente. Eso es lo mismo. Después os enseñaré una aplicación que utilizo, que creo que es la que mejor funciona. Se llama Filterstorm. Y esa imagen, ¿os la creéis? ¿No? Sí. Pues es una mentira. No es un engaño. A veces el que miente saca, o el que engaña saca provecho, ¿no? El que miente a veces hace feliz a la gente y puede contemplar una imagen que son dos imágenes, o sea, lo de abajo, pero no se nota, no hay ningún tipo de edición, simplemente está acoplada una a la otra con el teléfono móvil, con la aplicación esta, pero está tomada a la misma hora. No te hace falta ningún tipo de retoque. Eso es un típico bodegón. Y la luz es natural. Me mandaron una botella de vino, me decían que maridaba con frutos secos, era buena también con el pan con tomate, con las cerezas, las uvas también quedan bien, ¿no? El vino está hecho de eso. Pues bueno, vamos a montar un bodegón con eso. Simplemente una tabla de madera, a ras del ventanal de casa, de la salida a la terraza. Esa es la foto sin retoque. Bueno, no hay ningún tipo de retoque, simplemente está cortada, ahora lo veréis. No hay ningún tipo de retoque. La foto original. Tira atrás. No hay ningún tipo de retoque. Vale. Ahora, en principio, tenemos que utilizarla. Os voy a mostrar un poco lo que es la aplicación Filterstorm. Es un pequeño tutorial que hay en la que cuenta cómo funciona la aplicación. Eso es un atardecer. Esa aplicación, por ejemplo, es una aplicación que lo tiene todo, ¿no? Puedes editar las curvas de nivel, balance de blancos, saturación, tono, te lo permite editar todo. Por eso es muy completa, sí que vale 4 euros, pero yo creo que merece la pena tener esa aplicación antes que bajarte una para poner filtros, otra para otra cosa, para poner máscaras. Puedes hacer prácticamente de todo. Aquí está en inglés. No sé cómo está el vídeo porque el vídeo no lo he visto. Yo tenía preparado lo otro. Pero si queréis podemos hacer una prueba nosotros ahora con el teléfono móvil. ¿Quién se presta de voluntario para que le haga una foto? Venga, va. Te sientas aquí. Saldrás guapa, de verdad. Vale. Perfecto. No, mírame a mí. Muy bien. Mirando muy bien. Perfecto. Vale. Sí. Lo vemos todo, ¿ves? Vamos a intentar editar lo que es lo que todo el mundo nos hacemos, ¿no? Un selfie y quedar guapo y no hacer lo típico, ¿no? Poner el Snapchat que automáticamente ya te maquilla, ¿no? Vale. Abrimos la aplicación. Cargamos la imagen.
Vale, lo primero que molesta un poco, ¿no? Son los típicos brillos, ¿no? Porque la luz igual posiblemente no es la adecuada, ¿no? Esos focos son muy, muy, tienen una luz muy fría, ¿no? Y dentro de un almacén, pues, provoca esos brillos. ¿Qué no te gusta? La papada, ¿no? Bueno, la papada, la... Perfecto. Es muy fácil de eliminar. Ahora aquí se verán todos tus desperfectos. Vale, pues prácticamente todas las opciones están en la banda izquierda, ¿vale? Donde está el sol, si nosotros clicamos aquí encima, aparece un menú desplegable con el cual podemos editar todo lo que os había comentado antes. Para rebajar un poquito lo que es la línea esa de expresión de las ojeras, correcto. Pues simplemente con la herramienta desenfoque, ¿veis aquí? Se ve, desenfoque, clicamos encima y eso nos muestra un previo primero. Bajamos un poco lo que es la opacidad, por ejemplo, funciona muy bien entre 14 o 15, por ejemplo, ¿vale? Si le damos al lápiz que aparece aquí, eso es un previo, nos pone toda la imagen en desenfocado, ¿no? Si le damos al lápiz nos permite crear una máscara y podemos editar por zonas a la foto. Por lo tanto, le damos al lápiz y vamos con el pincel a opciones. Es un poco, al principio, parece que va muy, muy rápido, pero... es muy mecánico, siempre es lo mismo. El diámetro del pincel, está bien, la suavidad y la opacidad. La opacidad siempre jugamos entre sobre 30-35, ¿vale? Y ahora empezamos a pintar. Ocultamos esto y con el pincel empezamos a pintar. Bueno, hacemos un poco... Lo estoy haciendo rápido, ¿eh? No... Pero ya se ve la diferencia de una a otra, ¿no? Los brillos, por ejemplo, de la frente. Necesitaremos un diámetro más alto, más grande. Y hacemos lo mismo, con el mismo desenfoque. Perfecto. El puntito de la nariz también molesta un poquito, ¿no? Pues también lo mismo. El lunar, le tengo manía al lunar, puedo eliminarlo también. No, que es una parte tuya y queda bien. Vale. Vale, una vez tengamos lo que son los cambios que... consideremos que está la imagen ya está correcta. Bueno, voy a terminar de editar lo que es el otro... Vale, la ojera, perfecto. Le estoy haciendo muy rápido, pero con un poquito más de pericia se hace mejor. Podemos también perfilar un poco lo que es la cara. Borramos un poquito las líneas de expresión y le quitamos 5 años. Siempre sin borrar lo que son las líneas muy más fuertes, porque si no parecerás una nina, se llama, ¿eh? Vale, perfecto. Ya está. A mí me parece que ya está mejor que es de la foto original. No tú, todo el mundo. Perfecto, le damos a la V y ya validamos todos los ajustes que hemos hecho. Si queréis ver la historia de cómo está ahora y cómo estaba, en el reloj nos muestra
la primera opción, la foto abierta. Ahí. Foto abierta y con la máscara. Se ve la diferencia. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a intentar ahora hacer otras fotografías que tenemos de paisajes. Estas, por ejemplo. Eso son todo fotografías tomadas con el teléfono móvil. El único truco es mis fotografías, la mayoría de mis fotografías están hechas a la puesta del sol o a la salida, ¿vale? Ese es mi perro. No hay ningún tipo de retoque. Pero sí que podemos retocarlo, ¿no? Podemos cambiar, qué sé. Podemos poner, por ejemplo, lo que os he dicho antes. Podemos hacer feliz a la gente, ¿no? Y introducir alguna mentira. Con esa aplicación se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Me parece una imagen muy limpia. Esa imagen podríamos poner debajo del agua, ¿no? Para que parezca un poco más creíble. Pues podemos ponerlo, por ejemplo, este tipo de barro que hay aquí. O... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. No sé si os acordáis una de las imágenes que os he mostrado al principio, que salía una barca, ¿no? Y una pasarela al fondo. Es una mezcla de dos imágenes, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? El perro, por ejemplo, ¿vale? Vamos a intentar, para que veáis el ejemplo cómo funciona, vamos a intentar poner lo que es el barro de la otra foto. Siempre lo mismo, al sol, ¿vale? Vamos al sol. Y la última opción es añadir exposición. Eso te permite poner otra imagen encima de esta, ¿vale? Vamos a... Perfecto. Y la otra imagen que hemos dicho que queríamos poner es el barro. ¿Vale? Aquí puedes ponerlo donde quieras. Por ejemplo, que sea, para que sea más creíble, hemos dicho que parece un espejo, porque a veces... haces la foto y parece increíble, parece que tenga un montón de edición. Pues bueno, vamos a mentir un poco. Más o menos quedaría por aquí, ¿no? Pues le damos al pincel otra vez y ahora te sobreexpone. Con la 1, 2, 3, 4... La quinta herramienta es la de gradiente, ¿vale? Si nos ponemos con la ruedecilla grande abajo... podemos cambiarlo perfectamente. Como es la misma hora, no intentéis cambiar una fotografía con una luz hecha a las 12 de la mañana, del mediodía, y otra a las 4 de la tarde, porque no quedará igual. Pero si está en el mismo lugar, puedes cambiarlo perfectamente. Vale. Le damos OK. Y ya está. ¿Alguien puede decir que se nota algún retoque aquí? Por lo tanto, otro valor más que tiene el teléfono, ¿no? El hecho de poder hacer una fotografía, utilizar las herramientas que dispones, que son muchas, y que van de muchos ámbitos, desde muy fácil a muy complicadas, ¿no? Esta es un poquito complicada al principio, pero es que lo tiene todo. Sí que cuesta 4 euros, pero lo tiene prácticamente todo. Vale, otra cosa que gusta mucho. Vamos a recuperar la imagen. ¿Cómo te llamabas? Miriam. Vale. Recuperamos la imagen de Miriam, ¿vale? No sé si la he guardado. Vale. Lo que gusta mucho de una cámara reflex, ¿no? Y eso que dicen, queda mejor, ¿no? El típico desenfoque del fondo. Se puede hacer también con esta aplicación. Cuesta un poquito más, porque tienes que hacerlo con el dedo, pero se puede hacer perfectamente, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a enfocar más. Una cosa muy importante de un retrato, ¿no? Es que los ojos y la boca estén bien enfocados, ¿no? Puede estar desenfocado lo demás. La punta de la nariz, los mofletes, las cejas. Pero los ojos, lo que es el iris, las pestañas... y la boca tiene que estar siempre enfocada. Por lo tanto, vamos primero a empezar a desenfocar el fondo.
desenfoque, nos muestra un previo que lo desenfoca todo. Aquí no sé si se ve. Aquí. Bueno, aquí no se nota, no muestra el previo aquí. Al móvil sí que se ve. Vale, por ejemplo, así. Muy bien. Es que no... Ahora. Vale, una cosa que molesta es lo que aparece detrás, ¿no? Quieres que salga un poco más desenfocado. Puedes imitar perfectamente lo que es la apertura de diafragma de lo que es una cámara reflex. Hemos puesto la herramienta de desenfoque, ¿vale? Le damos otra vez al pincel, opciones, diámetro, la opacidad. Subimos la opacidad aquí porque nos interesa que el desenfoque se note. Ajustamos y empezamos a desenfocar el fondo. Lo que es la línea que separa, que es el cabello, del fondo, si utilizamos la misma opacidad, se notará, se mezclará. Por lo tanto, tendremos que bajar la opacidad. Dejamos un trocito pequeño. Esto no, no interesa. Porque está más cerca. Muy bien. Vale. Más ok. Desenfoque. Bajamos un poco la opacidad para rellenar lo que es el contorno del lado del cabello, porque si no, hay demasiada opacidad al desenfoque que hemos puesto del fondo. Yo voy rápido, porque si no, no tendremos tiempo. Pero lo entendéis, ¿no? Es que yo estoy hablando, están todos. Con un poquito más de calma se puede hacer perfectamente. Y a veces llegas a confundir al personal. Puedes decir perfectamente que está hecha con un objetivo de gran apertura. No sé si se ve bien a la cámara, a la pantalla. Se ve el desenfoque de ahora y el de antes, ¿no? Vamos a terminar por aquí. Miriam está con el efecto bokeh del fondo. Más o menos. Se puede hacer mejor. Sí, todo se puede hacer mejor. Vale. Bien. Si tenéis alguna pregunta, lo que queréis. ¿Nada? No, ¿sabes qué pasa? Que con la cámara del móvil, al ser un aparato automático, únicamente te permite, tiene un diafragma muy abierto, ¿no? Para intentar poder hacer ese tipo de...
tienes que meter el zoom, pero no, el zoom es digital y tampoco te lo hace. Eso se consigue en una cámara réflex, ¿vale? Se consigue con un zoom, pero claro, aquello es una lente que es analógica y por lo tanto te permite jugar con ese desenfoque, ¿no? Cuando tú tienes el sujeto que estás enfocando, lo tienes lejos desde el punto donde tú disparas, con unos valores en la cámara puedes hacerlo, abriendo diafragma, ¿vale? O con un zoom, ¿no? Con la cámara del móvil puedes hacerlo, puedes hacer el desenfoque, pero tienes que poner los sujetos fotografiados muy cerca de la lente. Claro, no todo te permite acercarte. No puedes hacerle una persona una foto a este señor y solo te saldrá el ojo. No, que el iPhone tiene fotografía buena, pero Samsung tiene mejor fotografía todavía que iPhone. Y se consiguen más cosas. Bueno. Entonces las aplicaciones, pues bueno, esta sí es muy buena, pero... ¿Qué aplicación utilizas? No, ninguna. O sea, con la cámara, ninguna. Por eso mi pregunta era directamente con la cámara del móvil, sin aplicación. Ah, vale, para hacer este tipo de fotos. Claro, para hacer eso. Es lo que te he comentado antes. Eso que has dicho, pues... Es lo que te he comentado, claro. Que solo te permite, depende de que, yo qué sé, pero ahora lo están imitando los de iPhone. Han puesto lo que sería equivalente a una cámara réflex, un 50 milímetros, 1.8 de apertura, y eso te permite ese desenfoque del fondo, ¿no? Este es el 6S, no lo permite, por lo tanto utilizamos esta aplicación. Esa aplicación puedes imitarlo prácticamente todo. Existen infinidad de tutoriales en YouTube con el nombre de esa aplicación y es súper fácil entenderla. Y con un ojo de pez también, ¿no? Con lo del ojo de pez se pone... Sí, con el ojo de pez. Lo único que ganas... Lo que pasa es que ganas... En distancia, lo mejor. Sí, bueno, pero también deforma un poco. Lo que ganas es... sí, más apertura, más gran angular, pero el problema es que crea mucha aberración cromática. Aberración cromática son aquellas líneas moradas y verdes que halos de luz, no, que aparecen a los contraluces. Queda un poco menos de calidad. A ver, ahora se me escucha. Que nada, decir que es que hoy en día también vienen cámaras muy potentes con los móviles, cada vez vienen más potentes y tienes un montón de apps, tienes también dentro del propio móvil que te dan, tienes también muchas cosas para poder hacer con la cámara y la verdad, bueno, que sé que te solucionan muchas cosas de forma fácil, pues por ejemplo lo del fondo desenfocado, eso yo sí que lo tengo en mi móvil ahora mismo, el fondo desenfocado, pero bueno, que también pues, tienen muchas apps para retoque y tal, y bueno, hoy en día la verdad que es una cosa bastante fácil lo que es hacer fotografía, ahora desde mi punto de vista. Sí, 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 es lo que comentábamos al principio también, ¿no? El objetivo es un curso, es una charla muy, muy reducida, apenas dura una hora, ¿vale? Y intentar explicar aquí cómo se hace todo el tipo de foto, el resumen perfecto es esa aplicación, ¿no? Con esa aplicación... Con esa aplicación puedes hacerlo prácticamente todo, ¿no? El fotógrafo profesional tendrá que llegar a su estudio, ¿no? Y después subir, o cualquier periodista, ¿no? Tendrá que llegar a la redacción, a entregar la fotografía, y hoy en día con un teléfono móvil puedes hacerlo todo, ¿no? Pero siempre queda esa excusa, ¿no? Digamos, esa excusa de que, tú lo has hecho mejor porque llevas una réflex. Y eso es mentira, porque se puede imitar perfectamente. Cuesta un poquito más, pero se puede hacer.